¿Qué se puede decir de la definición de la palabra enigma? Solo que es algo difícil de describir, difícil de explicar, y que tiene mucho significado complicado, especialmente ya que estamos llegando a ciertos temas. Acompáñenme hoy con mi invitado especial, en donde platicamos sobre el sueño americano. A través de cruzar la frontera múltiples veces, nos da su perspectiva en la realización a lo que esconde el otro lado del sueño americano. Y en lo que a veces no quedarse en los Estados Unidos no significa fracaso, pero sino realización a darle la importancia y prioridad a ciertos aspectos de nuestras vidas. Esto es Manuel Urrutia. Regresando nuevamente a este episodio de las sesiones CSL, en el segmento de Enigma, tengo a otro invitado especial, otro miembro de mi familia, pero en particular este episodio viene siendo una plática más ligera sobre algo de lo que mucha gente todavía a perspectiva y al respecto de la situación económica que vienen pasando en muchas partes del mundo, pero más en dirección a parte de Latinoamérica, especialmente ahorita con los caraván de la gente viniendo de Centroamérica, de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, todo ese aspecto económico y también pues de conflicto que vienen llegando a México. Y ahora eso lo traigo a perspectiva en este momento porque mi invitado viene de México, es también, como digo, un miembro de mi familia, es mi tío, pero para que él cuente su historia, que cómo vinieron siendo las cosas que ocurrieron, lo que él pasó durante su tiempo que duró en los Estados Unidos. Pero para no delatar más, mejor lo dejo que a él se introduzca. Entonces, pues, bienvenido, Manuel. Buenas tardes. Bueno, pues mi nombre es Manuel Urrutia. Soy de aquí de Zacatecas. De Zacatecas. Y pues, respecto a mi vida ya a Estados Unidos, pues ya podría decir, fue en marzo del 2003, dejé aquí a mi familia, que andaba muy volado, que me iba, y pues total me fui, me despido de mis padres, mi madre, me despiden ahí en la central camionera, y me llevo a una de mis hermanas, la más chica, entonces al momento de partir, pues ya veo a mis padres, me despido de ellos, le digo a mi madre que no me despido de ella, que le voy a hacer su casa, que le voy a dar a hacer su casa. Me subo al camión, mi madre se queda viéndome donde le digo que no me despido porque voy a regresar. Mi hermana se despide y de repente, pues ella estaba arriba del camión, veo que sube mi hermana y de repente siento una corazonada. En ese momento se sube mi hermana llorando y en ese momento me bajo yo y la abrazo y le digo que la quiero mucho, que yo le voy a ayudar a hacer su casita, que en el nombre de Dios, la abrazo y por el oído me dice que pase lo que pase, no me venga. Y entonces yo la estiro y desconociendo la palabra que me dice, le digo que nada, tiene que pasar el momento. Ya le digo, ya me voy, madre, dame tu bendición, padre, pues ya nos fuimos al camino, nos fuimos. Avanzamos, fuimos hasta Agua Prieta, Sonora, a la frontera, llegamos. Mi hermana, la mayor, la que nos está moviendo todo, me dice que llegue a la frontera y que marque por teléfono a una señora que se llama Doña Lola. Llegamos a la frontera y mi error mío fue que luego ahí lo movan a uno. Yo no sabía cómo estaba el movimiento y se acercan unas personas y me dicen que onda, que les meto. Yo les digo que pues que voy con Doña Lola. Un compa me enseña una foto y me dice, ¿sabes qué onda? Me dice, Doña Lola me mandó por ti, cabrón, en la chingada. Volteo y le digo, ¿a poco neta? Dijo, sí, me dijo que ibas a llegar y esto y lo otro. Pues ya era parte del tipo de secuestro, ¿verdad?, que íbamos a tener. Pues yo no la captaba. Total, le dimos una vuelta ahí a una casa cerca de Agua Prieta. Nos metieron allí y
Ya nos metieron en un segundo piso, donde tenían más gente, ahí mismo en Aguapieta, cuando en ese momento, pues yo la capto, ¿no? Y me quedo pensando, ¿qué onda? Y volteo, veo a mi hermana, y mi hermana me dice, sí, es aquí, y yo volteo, le digo, sí, son ellos. Y yo, aguántame aquí, oh, me bajo de las escaleras, se me quedan viendo, les digo, yo necesito hacer una llamada, ¿qué onda? No, 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 y ya, me les salgo, porque pues yo siempre he tenido mucha valentía, mucho valor, y me les salgo a los compas, me voy a un teléfono público, le dice otro a otro, síguelo, síguelo, no te le despegues, me salgo para afuera, un teléfono público, marco y nadie me contesta, y marco a México y a contestar a mi madre, y ¿qué pasó? Me dice, no, ahorita le marco, pero estoy marcando a Rita. Pero ya vi que el compa no se me quitaba de encima de atrás. Y en ese momento que no se me quitó de encima, no, pues me faltaba un número, no entraba la llamada, por hablar a mi hermana. Ya me quedé así, ya volteé para todos lados y vi que ya estaba, me sentía vigilado, pues ya no, ya lo único que hice fue colgar el teléfono, me volví a meter para adentro. Me dice mi hermana, ¿qué pasó? Le digo, no, nada, le digo, todo bien. Dijo, sí son ellos, le dije yo, sí, son ellos, y con ellos vamos a ir. Ok, ya nos subieron unos burritos, unos refrescos, y no, mire, parece que la chingada, que este y que el otro, pues ya bobando los patos, ¿verdad? Yo nunca le dije a mi hermana que ya no sabían, ya pues ya, secuestrado ahí. Total, dormimos en la noche, mi hermana le digo, tú duérmete, tranquila, Simón, ya en la noche yo me asomo para la calle, compas con música, cadenas, drogándose, y pues yo ya empecé ahí a orar. A rezar y pedir por él y que no nos pasara nada. Había otras personas, sí, al siguiente día amaneció, 6 de la mañana, 7, nos sacan a todos así, formados, nos llevan a la central estaba cerca, hay una cuadra, cuando mucho, nos suben a un camión ómnibus de México, donde ya estaba todo contactado junto con los choferes, y de ahí de Agua Prieta, pues nos suben. Y nos llevan para Nogales, Sonora, un área de Nogales para meternos para el monte, que se llama el monte Papaloma. Pero antes de eso, allí nos meten a un restaurante, nos dan un paquete de sándwiches, dos garrafones de agua, una lata de frijoles, un paquetito de salchichas y pues sacó la mochila a caminar. Dando las vueltas ahí por Nogales, pues estaban unas ven, nos suben a esas ven y nos meten hasta adentro, lo que es el lado del monte. Ya llegamos ahí al monte, nos meten hasta adentro, nos asignan un coyote y ya nomás nos dicen, ¿saben qué? Pues ustedes siete se van a ir con este coyote. Éramos siete y nomás mi hermana. Ya nos asignaron un coyote y había otros compas, les asignaban otro coyote y pues cada quien agarramos bombas diferentes. Entonces ya el coyote nos dice, pues ¿sabe qué? Pues a partir de ahorita dice, vamos a empezar a caminar y ya le digo yo, pues ¿qué onda? Dice, ¿son qué? 3, 4 horas las que no, dijo, son 3 días y chino. Dijo, y pues ya de aquí para atrás ya no hay vuelta atrás. Dijo, pues vamos a caminar. No, pues adelante. Ya nos empezamos a caminar, caminamos como 1 kilómetro, estaba como un arroyo. Antes de llegar al arroyo nos dice el coyote, ¿sabe qué? No hagan nada, si sale alguien, no digan nada, ustedes no usen la fuerza, no usen nada, ustedes tranquilos, hagan caso a lo que se les dice y es todo con calma, así como si nada, ¿no? Pues, no, no, pues, ¿qué tiene que pasar? Baja el arroyo el coyote casi corriendo y se cruza por el otro lado y se sienta en una piedra. En el momento que nosotros vamos a bajar el arroyo, lo bajamos, ¿dónde nos salen unos encapuchados, unos empistolados? Hijos, madre, no, pues, a ver, hijos de tanta pinche madre, al piso, güey, al piso, tírense, ¿no? Sí, todos boca abajo, ¿no? Ya todos, ya el coyote ya sentado. Ya nos empezaron a esculcar, nos quitaron nuestras pertenencias, nos quitaron el dinero, no nos forzamos, a mí me ponen la pistola en la cabeza. Yo volteaba así, porque pues yo era el más jodido, pero pues era el que llevaba unos
tenis más o menos, y una chamarrilla y una sudadera más acá. Dice, no, pues usted traía el billete. No, pues, no, yo no traía ni madres. Ya me quitaron los 200, 400 pesos que traía. Mi hermana, pues yo la vigilaba. No, pues no, no, eso gracias a Dios no nos hicieron nada. Nos quitaron nomás lo que eran joyas, relojes, dinero y todo. Ya, el último hasta nos dieron la bendición. Ya, Dios los ayude, Dios los bendiga y que les vaya bien, suerte. No, chale, estos güeyes todavía con el susto y todo. Bueno, total, gracias, no hicieron nada. Ya nos levantamos. Dice el coyote, pues adelante, vamos a proceder. Y pues caminamos y caminamos todo el día, hasta parte de la noche, vadiendo la migra. Íbamos vadiendo la migra, se acerca un señor, me dice, ¿usted es su esposa? No, le digo, pues es mi hermana. Dice, no diga que es su hermana, dígales que es su esposa, porque pues, usted sabe que aquí no somos puros hombres. Y yo, no, sí, gracias, de su parte. Dice, yo de todos modos aquí a mí no me agarraron un dinero que yo traigo aquí dinero. Caso que se ofrezca, no se despegue de conmigo, dice, y pues aquí nos echamos la mano. No, está bien, pues, muchas gracias. Sí. Me quiera ahí, angelito. Ya cruzamos la migra y todo. Ya cuando vadimos la migra ese día por la tarde y todo, y caminamos y caminamos. Ya yo le digo al señor, no, ya no muchos kilómetros. Le digo, no, ya sabe que la muerte vamos a dejar agarrar por la migra. Yo que me dice, no, dice, ya no se puede. Dice, ya estamos muy lejos de donde vadimos las carreteras de la migra. Dijo, ya ahorita estamos muy adentro. Dijo, ya ahorita no. Digo, oiga, pero ya no tenemos ni agua. Nos llegó la noche, caminamos toda la noche, como a las 3, 4 de la mañana, que no encontrábamos agua, ya, yo había dejado un barco porque pensé que estaba todo seca, no, donde íbamos caminando, llegar a la noche, luego otra parte otro día, y luego otra vez la noche, y ya, la noche, encontramos un cerco donde toman los caballitos, las vacas, y no, pues el agua viene heladita, ya no, el coyote, no, pues agarren agua de ahí, tomen de ahí, no, pues ya tomamos para sobrevivir, para secarnos de perdido, mojarnos los labios. No, pues donde vamos oliendo el agua, olía pues terco, chale, pero pues esa agua fue la que nos hizo fuerte, pues. Entonces íbamos caminamos toda esa parte de la noche, entonces descansando, le seguimos, ya. Fue el día, fue la noche, fue otro día, todo el día. Yo me bato, ¿cuánto falta? No, pues ¿cuánto falta? Ya otro día, pues en la tarde ya, que nos llevaban, nos puso a descansar un día por la tarde ya. Ahí vamos a descansar, ¿no? Pues ya empezamos a ver cositas así que olvidadas, pues americanas y todo, ¿no? Pues, total, ese día por la tarde nos puso a descansar. Estaban unas cobijas, yo entre dormido y no, yo nomás cazangueándolo al coyote, yo lo cazangueaba, siempre atento, ya los demás compas pues descansados y todo, y no, yo siempre atento, que ahí no nos fuera a dejar. En eso sacó un teléfono, dijo, no, pues dejen hablo, ya habló, y sí le contestaron, dice, no, pues ahorita por la noche pasamos y esto lo otro, no, pues total. Le dijeron, no, dice que sí van a venir, que ya van a venir, ya no vamos a caminar, ok. Pues total, llega una camioneta 4x4, roja, con camper, otros dos compas arriba de ella, y total, ya nos levantan, ya nos acomodan en la parte de atrás de la camioneta, encontrados, ¿verdad? Uno con la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza, así, y así nos metieron, así, cruzados. Ya se sube él adelante con ellos y empieza la tripulación. Empieza a avanzar la pinche camioneta, pasa arroyos, pasa de todo. A madres va la pinche troca, lo que da, bajando arroyos y todo. Entonces ellos empiezan a abrir caminos, cercos, o sea, así, puertas, pues, sobre los caminos. Y pasan a madres, entonces empiezan a subir y a nosotros nos llevan pero recio. Entonces se ve por el espejo donde ellos van drogándose, sacan una bolsa de cocaína y sacan cerveza. Y empiezan a pisear y empiezan a pisarle a madres y pues dándose valor los vatos y ya por atrás el don, ¿qué onda? No, pégueles a la camioneta, ¿qué? Dígales que tranquilos, pum, les pegamos a la camioneta, le pegamos, tranquilos, bájenle, tranquilos. Y ya cuando sacamos por la parte de atrás y que los que iban abriendo cercas y ya iban subiendo. Donde a lo lejos, pues yo siempre iba bien atentote, siempre bien atentote.
veo hacia lo lejos una luz que se reflejaba arriba, pues existe el cerro, no sé qué pedo. ¿Dónde subiendo? Apagan las luces y todo, ya cuando iban nomás, es que sí se tranquilizaron, se paran y nos bajan. Dice, bájense, bájense, córranle. Y corrimos para unas palmas, corran para allá y tírense al piso, corran para allá y tírense al piso. No, pues Simón. Y ya íbamos, corrimos y nos tiramos a las palmas. Yo agarré a mi hermana, córrele, córrele y tírate al piso. Dice, ¿qué pedo? Pues, ¿qué onda? ¿Qué? No, no, nada. Y ya ellos dejan la camioneta así, también así sobre el camino. Y ellos también se bajan y corren junto con nosotros. Entonces, en un momento, no sé si eran como a las 2 o 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y dije, ¿qué onda? No, pues ya nada más no sé. Pues yo le digo, ¿qué onda, carajo? Pues, ¿qué pedo? Le digo, pues ya suéltala. Le digo, pues, ¿qué está pasando? Dice, no, ¿y sabes qué? Dice, la mera neta, dice, ya se la voy a soltar ahorita. Dice, ya, pues, para quedarnos. Dice, porque pues, la neta sí, dice. Los metimos por tierra de indios y estamos en peligro de nuestra vida. Dijo, si ellos nos agarran en sus tierras, dijo, nos matan. No, pues haz de cuenta que yo sentí. Y mi carnalilla, pues no oyó nada. Me dijo, ¿qué, carnal? Y dije, no, nada, hija, todo está bien. ¿Qué, carnal? ¿Qué pasó, hermano? No, nada, nada, todo está bien, todo está bien. No, pues yo sentía que, che madre, qué pedo. No, qué pedo. Mientras tanto, pues acá atrás la familia buscándonos, ¿no? Buscándonos porque. Pues preocupados porque nosotros desaparecimos, nunca llegamos con la persona que mi hermana nos había mandado. Las cosas, pues yo no las hice muy bien porque fue mi primera vez que yo me iba. Yo no sabía lo que, pues a lo que nos ponían ni nada. Realmente, pues a ellos nos tomaban como perdidos. Mi madre sufriendo, pues todo eso le afectó a mi madre. Y ya en eso, pues ya vimos que la luz se despejó. Dicen, si ¿sí ven esa luz? No, sí, pues ya se despeja la luz. Nos vuelven a subir a la troca. Ya avanza, ya como a las 6 de la mañana subimos así por una parte que era como tipo freeway en un monte arriba antes de salir. Y de allí sacaron una van, sacan una van y meten la 4x4 escondida entre los árboles, entre árboles de espinas y todo eso. Sacan la van y meten la 4x4. Eso es parte de su trabajo, de sus compas. Ya no suben a la van, ¿saben qué? Se venían así, así, así acostados. La señora se va sentada. ¿Qué es tuya? No, pues es mi esposa. Ok. Ella se va sentada y todo. Ya, ¿qué onda? Pues queremos agua. Pues total, nos dieron agua. Ya nos dieron allí agua. Y ya en ese instante, y ya nos acomodaron de nuevo en la ven. Pues fuga. Ahí vamos. Ya en eso agarraron ellos el freeway. Nos llevaron. Y ya en eso nos llevaron al lado de Phoenix. Creo que fue Phoenix. Nos llevaron a Phoenix. Allí nos metieron en una casa de seguridad. Ya llegando allí, que llegamos allá a la casa de seguridad esa que nos metieron, nos metieron a un cuarto a todos. En ese cuarto estaba el cuarto, las ventanas estaban tapadas con bloc. Y ya allí, ¿qué onda, no? Pues ya salió el mero perrón, ¿qué onda? A ver, ¿quién va a responder por ti? ¿Quién va a responder por ti, puta? Ya en eso yo le doy el número de teléfono, ¿no? Pues sabes que pues, aquí está, este es el número, ¿no? Si deja hablar a tu pariente, ¿no? Eso regresa, me dice, compa, dice, te falta un número, dice, porque no entra la llamada, ¿no? Ya cuando yo me quedé así, chale, por ese pinche número, pero bueno, nos avientan una cacerola de huevo hacia el piso, nos arriman un garrafoncito chiquito de agua y un garrafoncito sequito de jugo y órale, ahí nos aventaron unas tortillas y ahí pues ahí todos así como animalitos, ¿no? De que pues, taquito cada quien, no, pues, nos dolía la garganta, cachote, pues ya teníamos todo tapado, donde no hemos caminado, donde no hemos tomado nada de eso, ¿no? Donde nos seguíamos con los pies, donde no, no, sufrir hambre y de todo. Ya en ese momento, pues ya, dije, me eché a marcar a México. Ya me dijo, sí, ya marqué a México, le marqué a mi mamá, me dijo, hijo, ¿qué onda? ¿Cómo están, hijo? ¿Cómo estás, mamá? Le digo, ahorita no estoy para darme el número de teléfono a Rita. Pero ¿dónde estás? Digo, yo estoy bien, ya estamos bien, mamá, ya estamos bien, no te preocupes, estamos bien, nomás pásame el número de teléfono para que le hablen a Rita. Ya en eso, pues ya me dio el número, ya le di el número al compa y al compa le habló. Ya dijo, déjatelo paso, ya me pasó con ella, dijo, ¿estás bien? Dijo, sí, Carla, no, pues está bien pues, dijo, sí, no, está bien. Ok, dice, ¿todo bien? Le dije, sí, todo bien. Pues ya, pues a mí se me hacía que pues
Ya ya estaba a la vuelta, qué chingada, ay, tráeme unos tenis, ¿no? Un pantalón, que ando todo bien puteado. Mi carnala igual, dice, no, pues sí. ¿Dónde? Pues ya así quedó esa acción. Nos llega la noche ahí en esa casa de seguridad y nos pasan a otro cuarto más chiquito, donde ya éramos cerca como de unos 40 o 50 canijos. A todos nos metieron ahí en ese cuarto, que no hiciéramos nada de ruido, ahí en esa casa. Nos sentaron a todos en culequillas y toda la noche nos quedamos así. Por suerte, pues yo me hice por un lado, me dice el señor que me apoyaba, me dice, ¿sabes qué? Dice, mira, ahí está el closet, dice, ahí mete a tu hermana, que eran casi más vatos que mujeres, ¿verdad? Pues la neta. Dice, ahí mete a tu hermana, y ahí métela. No, pues ya la metí yo en el closet y ya me puse yo así en la puerta con ella, y ya no me recargué así. No, pues toda la noche en culequillas, porque pues éramos, ¿tienes? Había un muchacho que como lo golpeaban mucho porque el muchacho les había dicho que él tenía quien respondiera por él y realmente no tenía a nadie. Y algunas muchachas que las tenían ahí, las maltrataban porque también habían dicho que tenían quien respondiera y nadie, y ahí las tenían de sirvientas y las trataban muy mal. Ellas decían, no, nos decían, ¿verdad? Sí, chale, dice, sí, si no tienen ustedes quien responda por ustedes, les va a ir peor, les va a ir, o sea, nos metían hacia ideas, yo no les contestaba nada ni nada. Y ay, toda la noche así en culequillas, no, pues nos dolía los pies, encerrados, ay. Y pues así, llegó la mañana y sonó el teléfono y pues ya era mi hermana, ya había negociado con el compa y todo. No, pues no, que el señor y la señora, no, pues sí, no, pues ya en eso me levanté y levanté a mi hermana. Que, ya en el momento que vamos saliendo de allí, dice, no volteen para ningún lado, ¿no? Salimos y estaba la sala, estaban unos compas tirando, o sea, tienes droguita, quemándose un cigarro de mota y con la pistola en el estómago, acostados en los sillones, a lo que yo viva, y encadenados, y ya fueron dos morros los que nos sacaron, ya nos subieron al carro, no volteen para ningún lado, no volteen para ningún lado, súbanse al carro, pero no levanten la cabeza, ¿no? Sino, ya nos subieron al carro, no levantamos la cabeza, arrancó el carro y no volteen para ningún lado, ¿no? Pues no, y ya, ustedes normales, ¿no? Ya nos llevó a otra casa, de creo que de Phoenix. Nos dio un licuado como tipo vitamina para aliviar. Pues ya, ya avanzó y ya nos llevó a un estacionamiento donde vendían así que hamburguesas y eso. Llegando ahí al estacionamiento, se pone de reversa a un lado de una Winstar, el morro, y ya ahí es donde hacen el cambio, o sea, de nosotros a. Ahí ya estaba ya, pues ya mi cuñado y el compadre de mi cuñado. ¿Y qué onda, no? Pues ya le dije a mi hermana, cámbiate, volada, súbete, pásate a la camioneta. Y dice, sí, ya yo me quedo así, haciéndome, ya me voy a bajar. Cuando el compadre de mi cuñado le da el dinero al morro, le dice, ¿qué onda? Ya, dice, no, pues ahí está. Dice, no, pues, ¿qué onda? Otro dice, pues faltan $100. Dice, ya no seas gacho, mira, vamos a negociar. Dice, aquí te faltan $100, vato. Dice, no, cuando en eso. No, pues saca la pistola y quiso cortar el compa y ya le dice este muchacho, le dice, no, 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 sobre, dijo, ahí está tu dinero, ahí está tu dinero. Dice, no, le dije, ya estuvo, güey, no, ya no, tanto susto, pues como que no. Y ahí fue donde nos cruzaron, nos pasaron y pues ya llegamos allá al sueño americano, llegamos a Phoenix, ya de Phoenix nos llevaron allá con mi hermana, pues ya íbamos sobre la marcha, el camino. Eso fue como marzo del 2003. Llego al sueño americano, maduro, consigo en trabajo, estoy listo, llegamos a unas caballerizas, se limpiaban los caballos, yo veía sombras, yo veía, me sentía triste a veces esto, el otro, a veces queriendo convivir con mis hermanos, y no, en esa ocasión me dijo mi hermana, vámonos al centro. A Reno, no, pues yo no, y al primero sí, de repente no. Era un establo muy bonito, muy grande, unas caballerizas muy grandes, muy bonitas. Yo veía así, bueno, supersticiones, como lo dicen, no había sombras y veía así como que
Me suena el teléfono, era mi hermana, y dice, ¿sabes qué onda? Mi mamá está de mala, está de grave, no están los muchachos. No, ahorita que lleguen les digo que marquen. Está bien, y ya les marqué, pues ya. Total, en mayo, para marzo que nos fuimos, para mayo, 19 de mayo de 2003. Yo estaba trabajando por la mañana y veo que llegan mis hermanas a las 7 de la mañana y pues la peor noticia, ¿verdad? De mi amargura, de que llegaron, dije, pues ya me traen un lonche, y dije, ah, mira, se acordaron de mí, me van a traer un lonche, mis carnalas, no, pues órale. Llegan y las veo con mis lágrimas en los ojos y pues se me viene a la mente, ¿verdad? Pues, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Mi lonche? No, no, pues, mi hermana siempre, se lo agradezco mucho, siempre ha sido muy directa. Mi padre siempre nos ha enseñado a decir las cosas, al directo y de golpe, ¿no? Ser sinceros y no andarnos con cosas. Le pregunto a mi hermana, ¿qué onda esto, el otro? Ya me trae canalilla. ¿Sabes qué onda? Dice, mi madre pues acaba de fallecer. No, no chingue. No, sí. Después de 2 meses que yo tenía ya, pues, pierdo lo más querido de mi madre. Pero yo nunca captaba, o sea, que cuando yo me fui, ella me decía que pasara lo que pasara, o sea, que yo no volviera, yo no me regresara, pero pues realmente ese mensaje que ella me lo daba, porque era madre, pues ya presentía, ya presienten, ellas presienten cuando ya, pues ya iba a ser su partida, ¿verdad? Yo creo que ella sabía, y pues triste, ¿verdad? Mi amargura, o sea, desde esa ocasión ya no resistí bien, ya. Para mí los días ya no fueron muy gratos, ya fue tristeza. De ahí para adelante, pues para mí yo he sentido mucha tristeza, mucho dolor. Pero le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad y que, pues, incrédulo da, pero cierto, yo platiqué con ella en un sueño y de ese sueño que yo platiqué con ella, estaba tranquilo porque ella me dio su bendición. Lo que sí ella se fue muy contenta conmigo porque a mí me dijo una tía y me dijeron, ¿sabes qué? Desde que llegó mi hijo allá, dice, poco a poco, dice, la ayudita ha llegado un poquito más, dice, mis hijos ya nos apoyan un poquito más y bendito Dios. Pues así fue y pues realmente así son las pérdidas del sueño americano. De lo que te dicen, no, porque pues realmente es puro trabajar. Te cobran por trabajar, e igual como en todos lados, pues si no estás en regla con tus papeles, pues no ganas lo suficiente o no ganas muy bien, pero realmente el sueño americano es de pérdidas y de tristezas. Y así fue como me fui la primera ocasión, la primera vez que me fui, pues así fue, sí fue para mí, para nosotros fue un secuestro, y pagaron más de lo que no, de lo que era, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios, aquí estamos todavía y pues aquí andamos echándole ganas. Y así fue mi historia cuando yo me fui para el sueño americano. No, hombre, pues hablando de eso principalmente, tío, pues de eso fue una pues, historia que digo, solo había escuchado pocas veces y hasta lo que viene siendo, pues la última vez que hablamos fue más en detallada, esto fue más compresada, pero de todos modos no deja de pegar de la simple, simplemente de la misma manera de que es una experiencia muy rigurosa, algo que en tiempos modernos, diremos que no sé cómo ni puedo decirlo, que todavía sigue pasando, a pesar de muchas cosas, todavía sigue pasando, y esas vienen siendo las historias que la gente no ha escuchado, o lo que viene siendo casi representado pues por Hollywood, por las películas que quieren tratar de imitar, pero pues usted que ya fue parte de algo, de una experiencia así tan, pues como, pues tan marcante, como usted cómo ve esas interpretaciones de cómo la ha visto en las películas o en otros programas a lo que fue su experiencia? Lo que pasa es que muchas relevantes, bueno, gente
que no lo ha vivido, ¿verdad? Realmente, pero en realidad yo he visto programas, Discovery Channel y todo eso, lo que ha pasado. Yo, cuando yo lo veía así y lo veo así, yo les digo, yo viví esa experiencia y es triste, digo, y es feo. ¿Por qué? Porque, pues, desgraciadamente, México nos tiene muy fregados, ¿verdad? Y pues todo el mundo, en muchos países, me imagino. Y pues todo el mundo, en el momento de querer ir a Estados Unidos, querer cruzar, así, de ese índole, pues vas arriesgando tu vida y va en pie, o sea, tu vida. Realmente ahí va en juego la vida de uno. Ahí me da mucha tristeza cuando yo veo así y pues sí, es la realidad. O sea, es la realidad, porque ves que va caminando gente en con el monte, con sus garrafones de agua, ves que todo el mundo se las cuenta muy bonito, les dice que así, así, y pues realmente la realidad es otra. Partes de las películas y de todo eso, pues es realidad, o sea, la verdad, porque son historias reales cuando graban, cuando hacen. Por ejemplo, por la persona que va grabando a las personas que van cruzando de mojados, un periodista, una persona que va así, va arriesgando también junto con ellos su vida. Y pues sí, o sea, realmente me da mucha tristeza porque pues yo lo viví y creo que todo, cada uno que va por allá vive una experiencia diferente, pero de todos modos va en juego su vida. Yo lo viví por el lado del secuestro. Porque para nosotros fue un secuestro eso. Yo lo viví de ese lado, pero otras personas lo viven de diferente manera. Hay mujeres, hay niños, o sea, que el Río Bravo, que por otros lados. Y alrededor, desgraciadamente, pues mucha gente mala, mala con tal de sacar un quinto, un dinero, pues arriesgan mucho a la gente, realmente. Y pues sí, desgraciadamente nadie podemos hacer nada porque pues así es la vida y así es el sueño americano. Quien se logra, se logró y quien no, pues no. Desgraciadamente así es. Sí, ¿no? Y sí, es muy cierto. Pero es igual, como he dicho anteriormente, cada historia pues de inmigrante es muy diferente y pues igual llegando dándole su respeto, mucho respeto a su historia, igual como a la de mi mamá y igual de mi comadre, de sus padres, le digo, pues también nada que ver con la mía, que fue pues igual de pequeño, de joven, de lo que me acuerdo, digo, nada. Gracias a Dios y todo salió bien de nuestra parte de conmigo y con mi hermano. Pero pues es igual, tiene eso dicho muy cierto, que cada experiencia es muy diferente para el sueño americano. Pero para continuar un poquito, vamos a regresar el tema un poquito más. Cuénteme un poquito de cómo creció en México, cómo vino siendo pues su niñez de Zacatecas, pues. ¿Cómo estuvo eso de la primaria? ¿Cómo fue su infancia? ¿Y cómo avanzó? ¿Cómo avanzó poquito? Así para darnos una mejor idea a ciertas experiencias que tuvo al crecer, que también lo hicieron fuerte, lo hicieron astuto para poder sobrevivir algo así. Porque, pues usted como mencionó, ciertas cosas ocurren, pero para tener un poquito de sabiduría, para evadir y también hacerse un poquito más, tener un poquito más fortaleza psicológica para poder igual mantenerse vivo, mantener a tu hermana viva y todavía poder navegar esos aspectos de platicar y tratar de quitar el peligro lo más posible. Eso viene mucho de cómo creció. Sí, de hecho, bueno, mi niñez fue siempre apegado a mi padre. Mi padre fue, él fue soldado, y luego trabajó, creo, en la mina. Bueno, las historias me platica mi papá, estaba chiquillo, siempre pegado a él. Él, cuando se iba a jugar béisbol, cruzábamos un cerro que era la Lázaro Cárdenas. Él me cruzaba entre los nopales y todo, y siempre me traía con él. Mis enseñanzas, pues, fueron de él, porque él me enseñó a caminar por los cerros, me enseñó a andar. Mi padre siempre ha sido, señora, siempre ha sido un alcohólico,
un alcohólico, tomaba mucho, pero nunca desatendía a la familia porque siempre borrachito, no, mi papá siempre llegaba y nos llevaba, ¿verdad? Ya sea que el huevito, las tortillas, los frijoles, órale, o no había gas y con leña, y pues parte de la vida siempre nos enseñó a no, ¿cómo se llama? A no esperanzarnos, siempre salir a buscar la torta y a buscarle. Mi madre, pues igual, ¿verdad? Igual, a veces me traían con ellos, que vamos, que no teníamos, pues que vamos a cortar nopales, y me llevaban siempre, siempre me traían a mí de la mano. Digo, mi padre siempre fue una persona muy, siempre ha sido una persona muy fría, sí tiene sentimientos, sus sentimientos, pero él ha sido duro y a base de toda esa madurez, de esa durez que él tiene, pues nos enseñó, ¿verdad? Parte de la vida, enfrentar la vida. Me decía, tú estás para cuidar a tus hermanas, cabrón, y tienes que echarle ganas y la chingada, ¿no? Pues sí, gracias, padre. Él no se tentaba el corazón, porque te digo, o sea, él como fue militar, fue soldado, a él lo enseñaron a ser sangre fría y él para defender a su familia nunca se tentaba el corazón, realmente. Entonces, conforme pues yo fui creciendo así, siempre apegado a él, personas de mi infancia, de mi barrio, que éramos pues muy alegres, cotorreábamos, reíamos, ya. Pues entré a la primaria, entré a mi kinder y luego mi primaria, mi niñez allí en la primaria. A mí no me gustaba la escuela porque pues éramos muchos, éramos 7, 8, y pues mi padre a veces, pues no, ¿verdad? No tenía y sí nos alimentaba, o sea, nos daba de comer y todo, pero pues a veces nos hacían falta otras cosas. Yo la primaria, yo sí no la quería estudiar ya porque pues realmente, pues, a veces me faltaba aquí un lápiz, una libreta y pues mi papá, siendo tantos, no podía, bueno, no podía solventarnos más que darnos de comer, gracias a Dios. Él me llevó con unas personas que conoció que estaba haciendo una obra de una casa. Esa persona, él y la mujer, me vieron muy bien. Se hicieron mis padres, los hice mis padrinos. Este señor se llama Manuel Castro, padrino, también lo quiero mucho. Judith García también, que me echó la mano para sacar mi sexto grado de la primaria. Ellos me ayudaron, yo ahí me crié con ellos. Fue que él tenía unas camionetas de alquiler, de mudanzas, y pues él me quería mucho porque pues ellos todavía no tenían hijos. No tenían hijos y pues me veía muy bien y siempre me dio como un hijo, ¿verdad? Me echó la mano. Un día mi mamá le dice, pláticas de mi papá, le dice, ¿sabes qué? Dice, ese cabrón se va mucho para allá. Dice, ¿qué onda? Mi papá le dice a ella, a la contestación, porque mi papá, pues, me da plática, me platicó, ¿verdad? Dice, no, me dijo, es que tu mamá quería que yo ya no, que no me fuera con él, que porque. Entonces mi papá, pensando en mí, le dice, no, ¿sabes qué? Déjalo, porque mira, si lo enseña a manejar, lo enseña a trabajar, dijo, el día de mañana él va a tener con qué defenderse. Dijo, déjaselo, dijo, déjalo que ande ahí. Dijo, para que él lo enseñe a trabajar, a valorar. Donde él también, esta persona, no, pues sí, me enseñó a ser responsable y me enseñó a trabajar. Y me dejaba ir mi papá con él. Y así fui creciendo sobre la marcha. Yo era muy vago por las calles, por donde quiera, pero muy amiguero como hasta la fecha. Toda la gente me conocía, yo les hacía mandado, les iba a traer las tortillas. No, 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 pues yo andaba tendidote para arriba y para abajo. Nunca, nunca me dio vergüenza pedir una moneda. Yo lo único que pedía era para un pan. Otra morrillo, me bajaba corriendo a la Flor de México y me robaba los panes, bien mugroso, todo costrudo, pero yo siempre buscaba mi panecito. Y pues no, nunca me dio vergüenza la vida y seguí creciendo, forzosamente saqué la primaria, fui a recibir mi título de la primaria donde Judy me compraba mi libreta, ya me llevaba yo un lonche. Pues mis padres a veces no tenían chance, que pues éramos bastantes. Mi hermana, la mayor, siempre estuvo al pendiente de mí, pero ella, mi papá, por falta, por su alcoholismo, ¿verdad?
y por sus celos de su hombría, de siempre ser bien celoso, bien machista, la celaba mucho. Y mi hermana siempre fue muy inteligente, muy lista, una persona muy especial, pero desgraciadamente mi padre nunca lo supo valorar ni reconocer, ¿verdad? Pues le cachó que tenía un novio y esto, el otro, y pues no, pues era para él, era muy malo que para que ella, porque ella, pues ella también tenía tensiones con uno, y pues realmente ella se fue huyendo de la casa, no huyendo, sino que pues se casó por no quererse casar, pero pues se tuvo que juntar pues fue en otro lado donde le hicieron más placer, fue cuando se fue, se juntó. Pero si mi padre la hubiera dejado ejercer, la hubiera dejado crecer, la hubiera dejado salir adelante, le hubiera puesto más atención, en vez de ser tan macho, mi hermana, yo creo, nos hubiera sacado mucho a nosotros adelante, ¿verdad? Nos hubiéramos seguido ejemplo de ella, porque no, hombre, tenía una letra muy bonita, unas cartas que escribía, unos pensamientos que, no, yo lo único que digo, ella también, a pesar de todo, ella también sufrió bastante. Luego ya de ahí fuimos nosotros, luego ya mi hermano, luego ya todo. Pues que no aguantábamos el machismo de mi padre, porque pues sí, tampoco fue, tampoco es culpa de él, digo, simple y sencillamente pues igual así fue criado, y pues llegó el momento en que pues todos se fueron. Se empezó a hacer una familia, cada quien buscó su rumbo, y así fue. O sea, a mí me enseñó a ser frío, a la vez débil, pero también, así como me enseñaron, también mi madre también me enseñó siempre a andar, pues trabajar y buscarle para la familia, ¿verdad? Más que nada. Pero gracias a Dios, todos somos hombres de bien, somos todos de bien, pues gracias a ellos. Hayan sido como hayan sido, pero pues somos de bien. Digo, a veces hemos tenido bastantes envidias, así, eso, pero pues nunca uno, pues, ¿de qué le envidia? No, no, no tiene nada. Le dijo, pero nada, decía, ¿sabe quién? Dice, no, es que la envidia que le tiene, no, no es por ser como eres. La personalidad también cuenta mucho. Ser sencillo, ser noble, ser buena gente, tener carisma. A lo mejor eso es lo que a veces afecta también. Todo, pero en todo lo que cabe, esa frialdad de mi padre ha sido buena para todos. Y ellos, pues ellos así nos enseñaron, y pero también nos enseñaron a ser humildes. Eso es parte de mi infancia. Yo me casé a los 19 años. Yo, cuando me fui para allá, que viví mi experiencia, yo ya estaba casado, yo tenía, ya tenía a mi hija Fátima. Y fue cuando empecé a vivir esa experiencia de Estados Unidos. A cuando me fui, luego, como a los 2 meses, pues, que falleció mi mamá, yo me vine luego, luego, yo me les vine de allá. Me dieron otra oportunidad y me volví a ir, me volví a animar, me volví a ir. Viví otra experiencia, fue más diferente, porque pues esa experiencia de Nogales, Arizona, de ahí caminamos y de un cerro, y luego ya cruzamos otro, ya íbamos caminando. Bueno, pues eso fue más rápido y pasé más rápido. Ahí sí, acaté todo lo que como me los dijeron, las coordenadas, y pues me volví a ir. Fue mi otra segunda experiencia, pero esa sí estuvo más tranquila, estuvo más de cotorreo, ¿verdad? Ya aquí íbamos cruzando, evadiendo la migra, y llegó una camioneta, nos levanta y el coyote se sube primero y avanzamos. A mí me suben adelante, me dice el morro, ¿qué onda, güey? Dice, ¿cómo te fue? Le digo, no, pues viene a toda madre, ¿cuántos son? No, le digo, pues somos seis. Ya, órale, no, chido, ya llegamos a esa casa. Dice, nos bajamos todos. Me dice, ¿qué onda, güey? ¿Cómo les fue? No, pues bien, ¿cuántos traes? No, pues traen seis. Si tú eres el coyote, le digo, no, yo no soy el coyote. ¿Y quién es el coyote? Es el que viene mero bajo de todos. Dice, no, hijo de su pinche madre, güey, que tienes que subirte primero, cabrón. Fue mi segunda experiencia ya, pero esa fue más tranquila, porque ya cuando acatas ya todas tus coordenadas, hay veces que te va bien. También no siempre es experiencia mala. También hay experiencias, que son rápidas, que las vives tranquilas y que pasas bien con la voluntad de Dios. Y bueno, mi primera experiencia fue así de secuestro, la segunda
la pasé a todo dar, como de cotorreo. Pero así como si bien también es de lo malo, también es de lo bueno. Y pues gracias a Dios, te digo, gracias a Dios, gracias a mi padre, y así es uno por la familia. Sí, y eso viene siendo mucho de lo que viene inculcando pues ya las generaciones pasadas, especialmente pues hablando un poquito más en ese tema, de lo de cómo viene siendo, pues cómo vino siendo mi abuelo. Digo, a esos tiempos ya está más un poquito más anciano, ya tiene pues digo sus años, que digamos, de otra cosa, pero sí siempre he notado yo personalmente que ha tenido un cierta rigidez de él, pero también no. A pesar de dejar lo que viene siendo lo típico del hombre hispano, el hombre mexicano, ser muy machista, ser muy orgulloso de su propia, pues de su propio hogar, especialmente pues ya también de sus mujeres, ya siendo sus hijas o su esposa, es algo que también que he visto yo personalmente de los años que él duró en los Estados Unidos, que cambió demasiadamente. Eso sí le puedo decir, tío. No sé cómo haya sido su experiencia ya recientemente con él. Sí, pues de hecho sí. Sí, cambió mucho. Pues es que así cambia uno. Bueno, cambia uno porque también la tierra, la soledad te hace lo que tiene el sueño americano, que te hace, no sé, o sea, te hace autoindependiente, te hace valorar tu gente, te hace valorar muchas cosas. ¿Por qué? Porque ya estás solo, ya no tienes quien te haga. Sabes que vives, tienes que vivir trabajando, sabes que tú tienes que lavarte, sabes que tienes que hacerte de comer, sabes que se te acaba tu machismo. O sea, ¿por qué? Porque hasta eso es lo que tiene el sueño americano, que te hace valer por ti mismo, que ahí ya no vas a depender de nadie, o sea, dependes de ti, dependes de tu trabajo, dependes de sí y de ti mismo, y uno depende de ti, que está en México, porque dices tú: está mi papá en Estados Unidos, sí, pero yo le voy a hablar que me mande dinero. Pero en realidad, la realidad es otra porque dependes de ti mismo, te haces valer por ti mismo, lloras, te recuerdas risas, recuerdas sonrisas, recuerdas a tu familia. No es lo mismo hablar por teléfono que llegar a tu casa y te grite tu hija, tu niña: ya llegaste, papá. No, no es lo mismo que te digan: ¿cómo estás? ¿Y qué estás haciendo? Hoy no trabajaste, papá, sí. Oyes, papá, te quiero mucho, papá, te extraño. Son golpes de amor que te da la vida, o sea, que no te dicen te extraño. Yo un día llegué, yo hice una experiencia y ya llegué, le dije: papá, ¿sabes qué? Yo te voy a dar un putazo, sí. Lo amo, esta es mi vida. Se queda así, se va para atrás. Dice: ¿qué onda, mijo? ¿Qué? No, digo, es que yo lo amo, yo lo quiero mucho. Esta es mi vida, padre, y gracias por sus enseñanzas. Porque sea como sea, o como haya sido yo, o como sea él, o nadie somos nadie para juzgar. Simple y sencillamente son nuestros padres, inculcamos nuestros valores que ellos nos dieron. A lo mejor no, nunca me pudo regalar un carro, un esto, un otro, pero sí me dio la sabiduría y la responsabilidad de no rajarme y de echarle ganas con mi familia, porque él así lo hacía, siempre pendiente de nosotros. ¿Cómo ves? Sí, no, es muy cierto y eso lo que creo que también yo como lo diría describir esa parte, hablando de cómo viene siendo mucha la soledad en los Estados Unidos, a lo que a veces la gente no se pone a pensar o no tiene ese entendido. Es una melancolía muy triste porque hablando a la perspectiva de cómo viene siendo pues nuestra sociedad en México, nosotros somos como mexicanos, como hispanos, como humanos, somos sociales, pero nuestra cultura nos hace muy sociales, ya que no solo igualmente es muy diferente aquí en los Estados Unidos, socialmente, pues, ¿qué le puedo decir? Yo ya he crecido aquí por la mayor parte de mi vida. Yo no puedo decir mucho de cómo crecí con ustedes o las pocas experiencias, pero digo que es una melancolía porque al momento de regresar a la madre patria, a donde uno nació, a donde uno creció, a donde están sus raíces, uno siente cierto, es un pudor muy interesante que se pueda describir. Y
Y sí, es difícil describir, especialmente ya después de haber tenido una experiencia de así como usted tuvo, especialmente de una tan rezando, tan rigurosa, tan traumante y tan interesante a otra más calmada, casi dada por completo y haber visto y realizado y poder haber regresado otra vez a cierta realización de su familia, de tus hijos, de tu padre, de gente que están acerca de a ti. Lo que de verdad se extraña a veces de haber viajado y pues tener tanto año de haber vivido aquí en los Estados Unidos. Y la verdad es cierto. No, yo de hecho, a mí me dicen, ¿por qué no supiste aprovechar las oportunidades? Esto y lo otro. No, pues yo lo decía, mira, pues sabes que solamente yo me entiendo por qué no la aproveché. Me decía tu mamá, decía, come y esto, mira que ya no te pongas triste, mira que esto, no, es que ya me dice, no, tú te me vas a morir aquí, cabrón. Dice, pues es que ya te veo mal. No, pues sí, pues era pura tristeza, pero igual cuando llegué, cuando me les vine y que llegué aquí, pues yo buscaba a mi madre, buscaba a Denise, que buscaba a mi mamá, siempre andaba con su Denise. Y pues ya no la volví a ver, nunca jamás. Digo, pues bueno, ya no me tocó, pero te digo, en ese sueño le doy gracias a mi Padre Dios y que me dio su bendición y que la vi todo. Fue cuando yo descansé y estaba tranquilo. Gracias a Dios he estado tranquilo, hijo, pero pues es que así es la vida, así es la vida. No, tú cuando te fuiste porque te llevó a mi papá muy chiquito, entonces tú estabas chiquito, ibas con tu mente en blanco, ibas con tu mente en blanco, platicamos a veces cuando te llevó a ti el Gaby, que no, las cosillas que le decías a mi papá que hasta le dan risa y que es bien cansado y que, no, y que, no, 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 algo bonito. Bonito, pero pues en ese entonces no estaba, no había tanta delincuencia, no había tanto acá. Sí caminaron, sí les sufrieron un poquillo y esto, lo otro, gracias a mi padre que los llegó hasta allá, y personas pues, que sí le echaron la mano, pero gracias a Dios ibas con tú y Gaby, pues, bueno, más tú ibas con tu mente en blanco, tú no sabías de problemas, no sabías de nada, gracias a Dios, por eso todo se te pegó, gracias a Dios, de chiquito allá, el inglés y todo. ¿Por qué? Porque llegaste muy pequeño, sin ningún problema. Mira, bendito mi Padre Dios, pues tu escuela, tu school, muy listo, muy inteligente. Eso sí, eras muy adicto a la madre esa que dice que el Nintendo y toda esa madre, esa era tu única droga que tenías, que pero tomás, te lo quitábamos y llorabas, ahí estás, a llorar y llorar, ¿qué onda, mi mamá? Un día que ya, me peleé con ella, pues ¿por qué hacerlo? ¿Por qué llora? No, pues es que le escondí la madre esa, no, ¿y para qué se lo escondes? No, ves, primero lo acostumbras y luego, no, pues ahí voy, y se lo saqué y fui, te lo di, ten, ya no estés llorando, y, gracias, tío, pero gracias a Dios te digo. Cada pasada, cada ida de cada persona es muy diferente, cada experiencia es diferente y como luego lo dicen, hijo, cada cabeza es un mundo diferente y cada quien vive historias diferentes. Pero esperemos que lo nuestro pues también sirva de algo para mucha gente, ¿verdad? Porque pues ahorita ya está más difícil, ahorita ya casi por lo regular, pues como siempre, pues, son puros secuestros y correr por medio la vida de los paisanos. Sí, no, sí es muy cierto. Pero pues ya creo que ya cubrimos una buena porción, pues igual de su historia, de poquito de su pasado, de cómo vinió siendo su experiencia al cruzar la frontera las dos veces, igual lo que usted, su experiencia personal a cómo vinió siendo pues lo que muchos todavía hasta este día todavía vienen llamando el sueño americano y como a veces en realidad no es fracaso, pero sino algo que surge pasar por su propia voluntad, pero igualmente es algo que a veces tiene que pasar. Pero no, pues si quiere, digo, pues aquí le dejamos unas últimas cosas que quiera decir antes de que cerremos el episodio. No, hijo, pues yo creo que todo está bien hasta ahí. Yo nomás quiero, pues sí que claro que pues también aquí en nuestra tierra me imagino que se puede hacer. Y ahorita ya en México se ven muchas fuentes de trabajito.
y pues que no arriesguen sus vidas, ¿verdad? Que por medio de los trabajos saquen su visa y quieren conocer Estados Unidos. Mucha gente pues con su visa y es mejor así que estar siguiendo. Ya ahorita hay más trabajo en varios lados y ponle que no se le se tarda para hacer, pero se le se hace hace poquito. Y pues sería todo, hijo. Muchas gracias y pues creo que ya es todo lo que tengo que decir, hijo. No, pues se escucha muy bien. Pues muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, tío, por haber aceptado mi invitación para poder contar tu historia, una experiencia muy fuerte, muy fuerte de tu vida y especialmente darnos un poquito de la perspectiva a lo que viene siendo, pues todavía, como mencioné anteriormente, lo que todavía sigue pasando en nuestro mundo. Pero pues yo creo que aquí le cerramos igual otra vez. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, tío. Y aquí cerramos ese episodio. No, pues gracias a ti, hijo, gracias por escucharme y pues gracias porque dicen que recordar es volverlo a vivir, ¿verdad? Y gracias porque pues me sirvió también como un buen desahogo para expresar todo lo que realmente se vivió en hace casi ya pues 20 años, 20 años. Y gracias, gracias por esta entrevista y gracias por darme la oportunidad de entrevistarme, ¿verdad? Mi experiencia. Sí, no, sin ningún problema. Ok, pues aquí le cerramos. Esto ha sido las sesiones ESL de ESL Sessions en otro episodio de Enigma.